Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a dar mi opinión sobre el tema que cada vez hay más vídeos en YouTube sobre aumentar la señal Wi-Fi o Wi-Fi en teléfonos poniéndole una chapita por detrás, una cuchilla o un trozo de papel de aluminio. Voy a hacer varias pruebas y las voy a realizar con un router que tengo aquí a mi lado que no está conectado a internet, pero no hace falta, pues lo que voy a hacer es medir la potencia de la señal Wi-Fi y no voy a testear la velocidad a internet. En los vídeos dice que hay que quitarle la parte trasera, así que le voy a quitar la tapa al mío, que se quita con una ventosa. De todas formas, para hacer las pruebas no es necesario quitarle la tapa, simplemente colocando encima la chapita podemos ver si aumenta o no la señal. Haré las pruebas con el papel de aluminio que lo he plastificado para que no se rompa, y las cuchillas las dejamos a un lado, pues cortan y prácticamente dan un resultado similar al aluminio. Cuando vayamos a hacer las pruebas, recomiendo en la aplicación poner el intervalo de escaneo al más corto, L0, para que así aparezcan más rápidamente los cambios, los aumentos o disminuciones de potencia. La primera prueba la voy a realizar con el router detrás del teléfono y aquí aparece la red que se llama Orange 0362. Así que pongo el papel de aluminio detrás del teléfono y rápidamente empieza a bajar la señal de esta red, pero si nos fijamos, algunas redes que están más lejos suben, incluso aparecen redes nuevas. Quito el aluminio y vuelve a subir la potencia del router de Orange. Como estamos viendo, no es una fluctuación casual de la potencia, sino que realmente están subiendo los decibelios de forma constante. Vuelvo a repetir la operación y ocurre lo mismo, con el papel puesto baja la señal y con el papel quitado sube. Para contrastar estos resultados hay otra aplicación para analizar la señal de una red Wi-Fi que nos muestra incluso la distancia en metros del router y pone que el router está a 0,4 metros y realmente acertado, pues prácticamente está a unos 40 centímetros. Así que pongo el aluminio y empieza a aumentar la distancia a 0,6 metros, 1 metro, 1,7 y como vemos supera los 3 metros de distancia. Y si quito el papel, poco a poco volverá a la distancia correcta. Bien, ¿qué es lo que ocurre al poner el papel de aluminio o una chapita? Lo que ocurre es que estamos convirtiendo la antena Wi-Fi del teléfono, que es omnidireccional, es decir, que recibe la señal del router desde cualquier ángulo, desde arriba, desde abajo, desde los laterales, pues estamos convirtiendo esa antena Wi-Fi en una especie de antena direccional con ángulos casi ciegos, es decir, que la señal que nos aparezca por detrás del teléfono no va a llegar bien y va a perder potencia. Si cambiamos el router de sitio y lo ponemos frente a la pantalla del teléfono, lo que va a ocurrir es que va a rebotar parte de la señal del router en el papel de aluminio y a la antena del teléfono le llegará la señal ligeramente aumentada por ese rebote. Siempre habrá redes que aumentarán la potencia y otras disminuirán en función de la ubicación del router respecto a nuestro teléfono. Pero claro, teniendo en cuenta que por definición un teléfono móvil es móvil, no está fijo en un sitio, lo tenemos en la mano y constantemente cambia de posición, no tiene mucho sentido ponerle una chapita a no ser que tengamos el teléfono en la mano y estemos quietos como una estatua. Así que el truco de aumentar la señal con chapitas o papel de aluminio lo veo más apropiado para adaptadores Wi-Fi, antenas Wi-Fi para PC, y controlar la ganancia o pérdida de señal a través del propio icono de red de Windows, o con aplicaciones para tal efecto y dejar la antena en la mejor posición posible y quieta permanentemente. Bueno amigos, espero os haya servido este truco que, como ya digo, funciona si tenemos el teléfono en la posición correcta. Nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.